encontró al comandante Luke Skywalker en la nieve. Hubiera llegado un minuto más tarde y hubiera muerto. Herido. Creo que deberíamos llevarlo al tanque de Bacta. Bueno, al fin tengo trabajo como droide médico. A todas las unidades del Escuadrón Pícaro. El enemigo está al llegar. Prepárense para luchar contra él.
Vamos, debo conseguirlo. La supervivencia de la Alianza Rebelde y de los supervivientes de la Antigua República depende de lo que se haga ahora. Estafador, hijo de... Espero que no se te ocurra hacer ninguna pirula ahora en mis dominios de la ciudad. Lando, yo esperaba encontrar un amigo en ti en estos momentos. Sobre todo ahora que estoy tratando de ayudar a los rebeldes a evitar la persecución imperial.
Bueno, al menos no hemos caído prisioneros de Darth Vader. Lo peor puede no haber pasado. Vaya, esta noble dama debe ser la líder rebelde y miembro de la familia real de Alderaan de la que me hablaron. Vengan conmigo, les enseñaré todas las instalaciones. ¿Cómo has podido traicionar nuestra amistad de esta manera? No esperaba semejante cosa de ti. Veréis, es que ellos llegaron primero y se ofrecía un precio por la cabeza de los diferentes rebeldes que habían estado en Hoth y escaparon en el Halcón Milenario. En especial se ofrecía precio por tu cabeza, Han Solo. Así son los negocios, a veces has de traicionar hasta a los amigos.
Bueno, basta de chacharán. Luke Skywalker debe estar al llegar, pero antes querría probar la máquina congeladora de carbonita con Han Solo. Bueno, R2, llegamos a tiempo, creo. Espero que no sea demasiado tarde. Te dejaré cuidando la nave. No os preocupéis por mí, creo que he salido de pruebas peores que esta.
Bueno, esto se acabó. El caso es que Han Solo en carbonita será llamado por Boba Fett a Jabba el Hutt, como parte del trato que teníamos y parte de la deuda por su cabeza. Ha sido un placer hacer negocios con vos, Lord Vader. En cuanto a la líder rebelde y miembro de la familia real de Alderaan y el Wookiee, los llevaréis a mi nave como prisioneros, y hay que comunicar la ocupación efectiva de la ciudad nube. Sí, Lord Vader.
Te estaba esperando, Luke Skywalker. Te recomiendo que te entregues ahora mismo sin ofrecer resistencia para que puedan llevarte ante el emperador. Espero que sepas, lo de Han Solo era una trampa para traerte hacia aquí. De modo que, ahora que te tengo delante, no trates de resistirte. Estoy decidido a hacer cuanto esté en mi mano para impedir que salgas victorioso, Darth Vader. Es inútil resistirse. Juntos, si te unieras a mí, podríamos vencer al emperador y gobernar la galaxia.
No me uniré a ti, Vader, porque sé por Ben Kenobi que mataste a mi padre. No, Luke. Yo soy tu padre. Mejor ahora. 2-1-B, has hecho bien tu trabajo. Thank you.
No os preocupéis, conseguiremos rescatar al Capitán Han Solo y salir de este lugar.